Hola, soy la hermana Catherine, pía discípula del Divino Maestro, y te doy la bienvenida a una cápsula más del Pan de la Palabra. Hoy celebramos la memoria del Corazón Inmaculado de María, un corazón sin mancha, lleno de Dios, abierto totalmente a obedecerle y a escucharle. El corazón, en el lenguaje de la Biblia, se refiere a lo más profundo de la persona, de donde emanan todos sus pensamientos, palabras y obras. ¿Qué emana entonces del corazón de María? Emana la fe, la obediencia, la disponibilidad, el espíritu de servicio, la ternura, la fortaleza, la humildad, la sencillez, el agradecimiento y otras tantas virtudes. ¿Por qué? La respuesta la encontraremos en el Evangelio de Jesús. Allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. El corazón de María, el tesoro de María, es su Hijo. Sus pensamientos, sus palabras y sus obras tienen como origen y como fin contemplar y agradar al Señor. El Evangelio de hoy nos da un ejemplo de eso, después de que nos narra al niño Jesús perdido y hallado en el templo. El texto nos dice que su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. ¿Pero qué es lo que María contemplaba y guardaba en su corazón? Contemplaba la encarnación y la ascensión de su Hijo, las horas largas y amargas del camino del Calvario. También contemplaba la alegría de la visita del ángel y ver cómo su Hijo crecía en sabiduría y en gracia, la complicidad en las bodas de Caná y el dolor salvador de la cruz, pero también la esperanza en el triunfo de la resurrección. En este día en que celebramos esta memoria, pidamos a nuestro buen Dios, a Jesús Maestro, camino, verdad y vida, tener el gozo de amarle cada día como verdaderos y buenos hijos de la Virgen María.